La infracción por la instalación de cojines berlineses como reductores de velocidad, no cumpliendo con la norma técnica del Ministerio de Fomento, la Orden FON 3053 del año 2008, viene tipificada en el artículo 5 del Real Decreto 1428 del año 2003 en el apartado 2. Eso es lo que tiene que quedarle claro a los cuerpos y fuerzas de seguridad cuando analicen un siniestro, un accidente que se haya producido como consecuencia de la presencia de un reductor de velocidad que no viene contemplado en la norma técnica de la Orden FON 3053-2008. Además, se puede proceder a la denuncia por cualquier ciudadano de este tipo de dispositivos, por ser ilegales, porque no vienen en la norma y porque además alteran la seguridad vial y la alteran pudiendo modificar la trayectoria de un vehículo de dos ruedas en cualquier momento, lanzándolo hacia uno de los lados, y porque además genera un hábito de esquiva que lo que hace es producir un desplazamiento del vehículo hacia zonas de riesgo, ¿vale? En vez de centrar la trayectoria. No se deben de poner estos dispositivos para todos los ayuntamientos, estos dispositivos, el cojín berlinés, no se debe de poner. Lo decimos y lo firmamos desde, no solo desde Desterrado, que es como reivindico todas estas cosas con dureza, sino también desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, Departamento de Seguridad Vial. Continuamos trabajando. Meridiana Carré Cardenal de Pedicini. Aquí llegamos a este cruce, el cual venimos, podemos venir de allí o podemos venir rectos desde la calle aquella de allí. Y nos vemos una señal de peligro resalto en vivo, la P15A, después una R311 de 30. En el suelo tenemos dibujado sobre fondo blanco el 30, carril bici, y aquí nos encontramos el famoso cojín berlinés, que está en esta ubicación. Escasos 10 metros tenemos la señal de aviso de resalto en vía, la señora pasando por encima, y esto es lo que tenemos de cojín berlinés en esta vía, ¿vale? No tenemos ni 10 metros para avisarnos de este obstáculo que tenemos aquí. Ahora allí vemos otro, y al final veremos otro también, que también está señalizado, ese creo que todavía menos. Y para gracia nuestra, si tenemos que frenar por algo, fijaros, pintura roja toda la trazada para entrar cuando ves esto donde tendrías que frenar. Bueno, este es el que os he dicho antes, tenemos aquí la señal de 15A, la R311 y a su caso 3 metros tenemos el cojín berlinés. Aquí nos indica que es una vía de ciclistas, una vía de 30 kilómetros por hora que ni se ve, y ahí tenemos el cojín para frenar. Pero fijaros esto, los vehículos van en esa dirección, el paso de cebra está ahí, por lo que este cojín que hace aquí no tiene para mí explicación. Si hubiese antes de un paso de cebra, 50 metros antes, para hacer que los vehículos bajen su velocidad, todavía, pero si está pasado el paso de cebra, no hay nada por delante, directamente, no hay ninguna cosa, ahí tenemos el cojín berlinés. Calle San Iscle, al alto del número 64, nos encontramos que vamos con el coche y lo mismo, encontramos la señal de R311 de 30 km por hora, la señal de resalto en carretera P15A. Lo mismo a escasos metros, habrá unos 10-12 metros de otro cojín berlinés donde no hay nada en esta calle, en esa dirección, venimos desde allí. Allí parece que hay un centro escolar, ya lo hemos pasado, o sea, no tenemos por qué. Venimos por aquí, nos encontramos aquí en medio un cojín berlinés sin ningún significado. Dos señales que, como podemos observar, pues ahora veremos que están bajitas. Por lo que si hay un coche un poco más alto ya no las veremos y demás. Y nos encontramos otro cojín berlinés aquí en medio, sin ningún sentido y obstaculizando la circulación. Lo que os decía, las señales dos estas, la de resalto en carretera y 30, están muy bajitas. O sea, yo hago un 86 y para que hagáis una idea, yo si vengo caminando por aquí y tengo estas señales, se me llevan. Por lo tanto, esta señal está bajada, un coche, un vehículo un poco más alto nos puede llegar a tapar la señal. Carré Cartallà, altura del número 148. Aquí tenemos otra vez la señal
Resalte en carretera, señal de 30. Espera a ver si no me atropelle. Y aquí, esta gente gira. Bueno, aquí tendría su explicación poner un reductor de velocidad, porque entramos, como podemos ver, en una zona de zona escolar, ¿vale? Entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo o no entendemos es usar el cojín berlinés. Las motos pueden pasar por lateral y lo que tendría que ser es una banda lateral, una banda de reductor de las que están homologadas. Sí, de la zona franca, ilegal, no se puede. Barcelona. Bueno, señal de R15, de A, obstáculo en vía, o sea, resalte, 30 km por hora, volvemos, señal de 30 en el suelo, por lo menos aquí no hay zona franca roja, y eso, otro cojín berlinés ahí vemos, en ese lado. Esto es lo que Barcelona, la consistencia de Barcelona considera, parece ser que es apaciguar la ciudad. Todas las zonas de 30 de Barcelona, donde entras a una zona 30, nos pone un cojín berlinés ahí para estabilizar la circulación, cuando eso es ilegal, es un asunto ilegal. no es que nos queramos que se apacigue la zona, sino que ese, justamente el cojín berlinés, es ilegal en instalarlo. Para eso están las bandas reductoras normales. Eso es lo que Barcelona considera apaciguar la ciudad. Ahora bien, tenemos, si quieren apaciguar la ciudad, pues nada, aquí tenemos por ejemplo una moto sharing, paso de cebra, aquí al lado, pequeño, un metro de distancia, moto sharing. Esta moto no puede estar aparcada aquí, y esto no lo en ningún momento de la instrucción técnica de la orden FON 3053-2008, en ningún momento nos está hablando de la posibilidad de instalar cojines berlineses, en ningún momento, ¿vale? Lo que sí nos deja claro que el único reductor de velocidad posible, similar, que se puede poner atendiendo, fijaros, los reductores de velocidad aquí, más comúnmente utilizados, se clasificarán atendiendo a su geometría en los siguientes tipos: reductores de velocidad de sección transversal trapezoidal y reductores de velocidad de lomo de asno. Son estos dos. Todo lo demás, el resto de los inventos que se hagan, están sometidos a la disciplina del propio Reglamento General de Circulación. No se considerarán obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y en particular de los ciclistas. ¿Qué le pasa al cojín berlinés? Que no se garantiza la seguridad vial ni de ciclistas ni del resto de los usuarios. Por lo tanto, el cojín berlinés, esto no es legal ponerlo. Artículo 5, apartado 2 del Real Decreto 1428 del año 2003. Bueno, amigos, estamos con Javi, con Joe Castle, y os vamos a enseñar que venimos de mirar el accidente de tráfico de una compañera, de hablar con ella, y os vamos a enseñar una historia. Poner los guantes para explicaros esto. Estamos en la ronda de Cerdañola, la ronda de Cerdañola. Mirar lo que sucede con lo que tenemos ahí. Mirar la moto, por dónde va, qué es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que hace este coche. A ver qué es lo que hace este coche. Ahí frena, se mete por ahí. Bueno, os lo voy a explicar. Ahora vendrán más vehículos, veréis cómo hacen las maniobras y las idas y tal. Venid con... Vamos a ver. Ya sabéis que me pongo los guantes para que la Dirección General de Tráfico, el Servicio Catalán de Tránsito, el Gobierno Vasco, todo el mundo esté contento conmigo porque me pongo guantes, ¿vale? Esto es ilegal. La primera razón por la que es ilegal, déjame hablar de temas lejos, así un poco. La primera razón por la que es ilegal es porque tenemos un obstáculo en medio
que son esos tres pivotes que ya han tumbado y han generado más de un accidente de tráfico, los tenemos ahí en medio. Esos tres pivotes son ilegales, una discontinua, tres pivotes en medio, tres balizas en medio, no pueden estar. Las balizas tienen que estar en otras zonas, en zonas de exclusión al tráfico. Esto es una discontinua, se puede hasta realizar una maniobra de adelantamiento de forma legal y de golpe te encuentras con que hay tres balizas en medio, así está. Y luego los cojines berlineses son ilegales, no es un sistema de reducción de la velocidad. Hoy en día ya todo el mundo tiene que cumplir con la instrucción del 2008 del Ministerio de Fomento, todo el mundo, para reductores de velocidad. Esto no es un reductor de velocidad legal, esto es un cojín berlinés y es incorrecto. Y entre otras cosas lo que hace es generar maniobras evasivas de otros conductores que terminan como este que nos va a atropellar. A ver cómo va. ¿Vale? Maniobras evasivas de otros conductores que lo que terminan es yéndose por un lado y para otro. ¿Por qué han puesto esos tres pivotes ahí? Porque al final terminaban colisionando en el centro. ¿Y por qué hacen esto? Porque hay un paso de peatones ahí. Bueno, pues si hay un paso de peatones, lo que hay que hacer es señalizar bien el paso para peatones y poner un reductor de velocidad o una serie de reductores de velocidad que sean legales y a las distancias que establece la norma del 2008. Y dejémonos de tontería. Y eso es cumplir el Reglamento General de Circulación. Bueno, amigos, vamos a ver. Me toca hablar del cojín berlinés, el reductor de velocidad ese que se extiende tanto, que es un obstáculo que ponen en el medio de la calzada y que con las motos lo puedes esquivar por un lado o por otro, con el coche no te queda más remedio muchas veces que pasarlo por el centro, pero a veces te dejan espacio para esquivar, y que es altamente peligroso, además de ser ilegal. Y voy a explicar por qué un cojín berlinés es ilegal. Para colocar algo en la carretera, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué dice la ley. Y luego, ¿qué dicen las normas técnicas? O cómo se asocian las normas técnicas a la ley. En este caso vamos a trabajar con el... Podemos trabajar con la Ley de Seguridad Vial, pero vamos a ir a lo que está reglamentado, a lo que está en el Reglamento General de Circulación. Vamos a trabajar con el Real Decreto 1428 del año 2003 y vamos a trabajar también con la Orden FON, la 3053 del año 2008. Hasta el año 2008, por ejemplo, los pasos para peatones sobre elevados eran ilegales. Y explicaré también por qué eran ilegales. Los reductores de velocidad eran ilegales. ¿Vale? A partir del año 2008, cuando el Ministerio de Fomento los regula, ya son legales, pero sí se ajustan a las normas técnicas dictadas por el Ministerio de Fomento. Y si bien es cierto que el Ministerio de Fomento está diciendo en la Orden FON 3053-2008, está diciendo que esto es para las carreteras del Estado, también es cierto que una ley de rango superior, como es el Reglamento General de Circulación, que es un real decreto, está diciendo que el resto de los titulares de la vía tienen que coger eso que es para las carreteras del Estado. Lo voy a explicar. Haciendo mi iPad, está frío. Mirad, el artículo 4 y 5 del Reglamento General de Circulación del Real Decreto 1428 del año 2003 va a ser importantísimo para este tema que estamos trabajando, que son los cojines berlineses y los reductores de velocidad. El artículo 4 del Real Decreto 1428-2003, en su punto tercero, nos está diciendo: no se instalarán en las vías o terrenos objeto del ámbito de aplicación de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, ningún aparato, instalación o construcción, ni se realizarán actuaciones como rodajes, encuestas o ensayos, aunque sea con carácter provisional o temporal, que pueda entorpecer la circulación. El artículo 5 de ese Real Decreto 1428 del año 2003 nos dice, en el punto 2 del artículo 5 nos dice: no se consideran obstáculos en la calzada los resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales siempre que cumplan la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios, en particular de los ciclistas. Fijaros, la condición que le está poniendo al titular de la vía, sabéis que los titulares de la vía, por obligación, tienen que cumplir con el Reglamento General de Circulación y la Ley de Seguridad Vial, lo he explicado muchas veces y dónde viene.
Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer. Eso dice el punto 1. Tienen que hacerlo desaparecer. El titular de la vía no puede hacer algo en contra de la orden FON 3053-2008, porque si no, tiene la obligación de hacerlo desaparecer inmediatamente, porque sí se considera obstáculo. ¿Qué es lo que no se considera obstáculo? No se considera obstáculo el apartado 2 del artículo 5 del 1428-03, y repito, si se cumple, dice, siempre que cumpla la regulación básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento. Bueno, visto y entendido que hasta que no saliera esa regulación básica del Ministerio de Fomento, todo lo que había era ilegal, porque no existía la norma básica del Ministerio de Fomento, a partir del 2008, lo que se hizo, en muchas ocasiones, también, y lo que se hace, también es ilegal. ¿Y por qué es ilegal? Porque no se cumple con esa orden FON 3053-2008. Hoy vamos a hablar de los cojines berlineses, que son esos tacos que se emplean para reducir la velocidad de los ciudadanos y que no se ajustan a los reductores de velocidad que establece la orden FON. ¿Vale? Bien, vamos a ver, vamos a empezar por... Sí, el plazo de adaptación. El plazo de adaptación de esa norma de la orden FOM 3053-2008 es hasta el 29 de octubre del 2010. Quiere decir que todo lo que hubiera mal hecho hasta la época debería de adaptarse a esa orden antes del año de octubre del 2010. ¿Bien? Vale. Entendido esto, nos vamos a ir a una cosa muy sencillita de entender, ¿eh? Los reductores de velocidad. ¿Qué son los reductores de velocidad? Los reductores de velocidad son unos sistemas para calmar el tráfico. Pero antes de llegar al reductor de velocidad, la velocidad tiene que haber sido calmada ya por órdenes, por ejemplo, por una buena señalización, etcétera, etcétera. Lo que en ocasiones se omite, ¿vale? Hay dos tipos de reductores de velocidad. Tenemos los reductores de velocidad tipo lomo de asno, no de otro tipo, solo del tipo lomo de asno, que por sistema de ejecución podrán ser o prefabricados o in situ. Ya está, pero son el tipo lomo de asno, no otro, no el cojín berlinés. El cojín berlinés ya no está entendido dentro de este grupo, ¿vale? Y luego está el reductor de velocidad transversal trapezoidal, que es el paso para peatones sobreelevado. Dentro de esta orden FON 3053-2008, a quien le interese, tenéis también lo que son las bandas transversales de alerta, pero no es el motivo de este vídeo hoy, ¿vale? Bien, entendido pues que los reductores de velocidad solo son los tipos de lomo de asno, lo ponemos aquí, nos vamos a ir a otra cosa que creo que es importante para todos. Y es esto de aquí. Fijaros, dice la propia norma, y lo dice en el punto 3.4.1.1 de señalización horizontal, en el apartado B, que nos habla del reductor tipo lomo de asno, que cómo tiene que ser esa señalización horizontal, si se pone una marca longitudinal continua, si se pone una serie de cosas, bien, vale. En la horizontal y en la vertical también dice cómo tiene que ser, ¿vale? Dice, el diseño de los reductores de velocidad prefabricados será similar al de los realizados in situ, variando las dimensiones longitudinales de los triángulos en función de las medidas del reductor. Siempre dentro del tipo lomo de asno, no de otro, ¿vale? Entonces, ahí puede haber una pequeña variable del in situ al prefabricado, y está solo en las flechitas de entrada, variando solo esas condiciones. Luego es interesante que entendamos esto. El apartado 3.3.2.3 nos está hablando de reductor prefabricado y nos está diciendo las dimensiones recomendadas para los reductores de velocidad prefabricados en función de la velocidad máxima permitida son, si la velocidad máxima permitida, la máxima es de 50 km/h, la longitud, estamos hablando de la longitud en el sentido transversal, perdón, en el sentido longitudinal, en el sentido de la marcha, perdonadme, en el sentido de la marcha, ¿vale?, será de 60
centímetros. ¿Vale? Será mayor o igual de 60 centímetros. Y la altura será menor o igual a 3 centímetros. Menor o igual a 3 centímetros. Pero además el tipo lomo de asno es continuo. ¿Eh? No va a taquitos, no va uno sí y otro no. Cuando vosotros veis que un reductor de velocidad prefabricado tipo lomo de asno ha desaparecido un taquito, ese reductor de velocidad está mal conservado e es ilegal. Y además peligroso, porque dependiendo qué tipo de vehículos, por ejemplo una bicicleta o un ciclomotor, puede pillarlo con la rueda y puede desplazarlo, lanzarlo hacia el lado contrario de donde está colocado el corte, ¿no? El trocito ese que queda, el trocito final que queda como consecuencia de haber desaparecido una de las piezas ensambladas, ¿no? Bien, dice, en determinados casos excepcionales, y estos son los excepcionales, por obras o recintos interiores con limitación de velocidades inferiores a 50 km hora, obras o recintos interiores, ¿vale? Se podrá implantar dispositivos prefabricados con las siguientes características geométricas. Y aquí sí que puede subir la altura a 5 y 7 centímetros y la longitud puede llegar a alcanzar, puede estar entre 60 y 120 centímetros. Pero ojo, solo en caso de obras y en caso de recintos inferiores. Bueno, hemos hablado de lo que dice la ley, hemos hablado de las características geométricas, hemos hablado de señalización, un poquito por encima, tiene que estar señalizado de forma horizontal y de forma vertical, ¿vale? Y no hemos hablado de iluminación, pero iluminación es un aspecto importante, todo reductor de velocidad tiene que estar iluminado, ya está, ¿eh? En horario nocturno tiene que estar iluminado y se tiene que poder ver. Eso dice la orden FON 3053-2008. ¿Qué pasa? Vamos a pintar una carretera, ¿vale? Una travesía. Si ponemos un lomo de asno, aquí ponemos un lomo de asno y va de lado a lado, ¿vale? Va de lado a lado. Vamos a pintarlo así rapidito. El vehículo que circula por aquí se enfrenta transversalmente a esta disposición, ¿de acuerdo? Se enfrenta transversalmente a esta disposición, lo estáis viendo aquí. Bien, si nosotros en una carretera, en una travesía, ponemos un cojín berlinés, ¿vale? Estos dados que tenemos aquí, estos cojines berlineses, lo que hacemos es, primero, los ciudadanos tienden a circular esquivando el obstáculo. Se filtran en estas situaciones, por lo tanto se van a zona de riesgo, que es esta de aquí, zona de riesgo, y zona de riesgo, esta de aquí, que puede haber vehículos estacionados. ¿Veis? Que hay vehículos estacionados. Te abren la puerta cuando estás esquivando el cojín berlinés y te has estampado, ¿vale? Te vas a zonas de riesgo. Y nada prohíbe que no lo esquives. No hay ninguna ley que prohíba que lo esquives o no. Dos, como no tiene esta continuidad que marcábamos en esto de aquí, se puede incluso pasar al otro lado, salvo que tengamos la marca vial longitudinal continua aquí. Tres, pisarlo por este lado de aquí, voy a acercar el zoom. Pisarlo por este lado de aquí. Si ponemos otro cojín berlinés aquí, yo circulo por aquí, ¿vale? Y toco este lado de aquí, me puede lanzar hacia los vehículos estacionados, me puede lanzar hacia estos vehículos estacionados, me puede desestabilizar a una bicicleta o a un ciclomotor, incluso a una motocicleta puede llegar a desestabilizar este cojín berlinés. Por lo tanto, siguiendo lo que dicta la propia orden, ¿no?, la propia norma técnica relativa a cómo tienen que ser los reductores de velocidad prefabricados, nos advierte el diseño de los reductores de velocidad. El diseño de los reductores de velocidad prefabricados será similar al de los realizados in situ, variando las dimensiones longitudinal de los triángulos en función de las medidas del reductor. ¿Vale?
y seguirá este concepto, ¿vale? Longitud 60 centímetros. Fijaros que aquí se omite el dato de que llegue de lado a lado de la carretera, pero es que es como tiene que ir, no puede ir de otra forma. Longitud, que la longitud es esto, del reductor de velocidad. Este es el... Vamos a pintar otra carretera aquí. Pintamos otra carretera aquí. Y ponemos el reductor de velocidad. Lo ponemos así. Así y así. Así para aquí y así para ahí. ¿Vale? Bien, si lo que hemos puesto aquí de reductor de velocidad es un prefabricado, la longitud es esto. Esto es la longitud. Y eso tiene que ser 60 centímetros. Y luego la altura, si hacemos una visión transversal, así, la altura de aquí a aquí, la altura máxima tiene que ser de 3 centímetros o menos. Por lo tanto, igual o inferior a 3 centímetros. Y aquí estaríamos en mayor o igual a 60 centímetros. A 60 centímetros. Mayor o igual a 60 centímetros. ¿De acuerdo?